Es mediodía del martes 2 de junio y esto es lo más relevante sobre el nuevo coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en junio se va a tocar fondo en la situación económica del país. En su conferencia matutina realizada en Mérida, Yucatán, aceptó que el trimestre de abril, mayo y junio va a estar más complicado que el de enero a marzo. Sin embargo, confió en que a partir de julio se reinicie la recuperación económica de México. Informó que en mayo se estima que la pérdida de empleo sea menor a 350.000 plazas, luego de que en abril la cifra alcanzó los 550.000 casos de trabajadores desempleados. Destacó que las ventas de los comercios no se han desplomado y que poco a poco se irán creando nuevos empleos inscritos en el Seguro Social. A pesar de malas condiciones climáticas y los riesgos que implican, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que continuará su gira en los estados del sureste del país. Esta mañana, la lluvia provocada por una depresión tropical en la región se hizo presente en la conferencia matutina del mandatario e incluso el ruido por la caída de agua impidió en varias ocasiones que López Obrador escuchara las preguntas con claridad. En la primera semana de la nueva normalidad y a pesar de que acuda a estados con altos índices de contagios de COVID-19, el presidente se dedicará a dar banderazos de arranque a tramos del Tren Maya en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas. También acudirá a supervisar obras de la construcción de la refinería en Dos Bocas y de la remodelación de los procesos de refinación de Cangrejera y Minatitlán, así como dar el banderazo de salida a la rehabilitación de la vía del Tren del Istmo en Sayula, Veracruz. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, aseguró que no existe un riesgo de repunte de la inseguridad y la violencia con la reapertura económica en el marco de la pandemia de COVID-19. El funcionario federal pidió no dramatizar, ya que no existe ningún indicador que advierta sobre un posible repunte en el crimen en la etapa de nueva normalidad. Durazo reconoció que en el contexto de la emergencia sanitaria se instaló el Centro Nacional de Contingencias, el cual sesiona todos los días para dar seguimiento a los aspectos relacionados con la seguridad pública. En días pasados, el gobierno federal informó sobre un desplome en los índices de delitos como el robo, que coincide con la prevalencia de la pandemia por COVID-19 en territorio nacional. La ciudad china de Wuhan, donde surgió el nuevo coronavirus, ha realizado 9.9 millones de pruebas a sus habitantes entre el 14 de mayo y el 1 de junio, en el contexto de una campaña municipal destinada a detectar el COVID-19, según se informó en una conferencia de prensa. Un profesor del Colegio Médico Filial de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong dijo que no se reportaron casos confirmados de la afección en el proceso. Mientras tanto, se encontraron y fueron puestas en cuarentena 300 personas asintomáticas, así como 1.174 personas que tuvieron contacto con pacientes de la afección. Todas las personas de este último grupo dieron negativo a las pruebas. Iniciada el 14 de mayo, la campaña ofrece pruebas de ácido nucleico a quienes no habían sido examinados anteriormente, con el objetivo de reforzar la confianza de los habitantes de la ciudad, que viene reabriendo sus fábricas, negocios y escuelas. Los casos de coronavirus reportados en África superaron el martes los 150.000, aunque la Organización Mundial de la Salud señaló que el continente, donde viven 1.300 millones de personas, sigue siendo la región menos afectada por la pandemia. La preocupación sigue siendo alta mientras varios de los 54 países africanos tratan de determinar cuándo reabrir las escuelas y algunos sectores de sus economías. En todo el continente se han confirmado 4.300 muertes, los contagios locales van en aumento y en muchos lugares siguen escaseando equipamiento médico y materiales para hacer pruebas del virus. Sigue esta y otra información en la cobertura especial por el COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma.